Como te expliqué, Rodolfo, al final no pude llegar a la iglesia, así que te voy a explicar por medio de un video de cómo va actualmente la página. Si tú ves acá, dice el lema que yo le he puesto es el lugar que soñaste, aunque este lema se le puede cambiar. Acá al lado derecho está el logo. Acá en la plataforma de inicio, yo he puesto una sección donde están las propiedades en alquiler, las propiedades en venta, los proyectos y terrenos, vea. Igualmente aquí están en los menús, vea. Entonces abajo está la sección de nosotros donde te explica quiénes somos y si la gente quiere leer más, pues le da aquí leer más y automáticamente lo manda a donde está, de dónde vienen nuevos proyectos, la visión y la misión. Entonces, volviendo al inicio de la página, también acá abrí una sección de los más importantes, que esto lo que pretende es que los terrenos que tú tengas en oferta o que tú sepas que se pueden vender más, se ponen en esta sección, se pueden poner más, acá solo he puesto dos ejemplos, donde la gente le da acá a leer más y automáticamente lo redirecciona a donde está el anuncio de este específicamente, ¿verdad? Entonces acá, si tú ves, está el menú de nosotros, que es donde explica quiénes son ustedes, está el menú de alquiler, que es donde están todas las alquileres, si tú ves acá, está la foto principal y está el apartamento en alquiler en la zona 14, en este caso. Si ves apartamento en alquiler en la zona 10, entonces si la gente quiere ver las fotos, solo le da clic encima y le saca un submenú donde él puede ver específicamente las fotos que él desea. Si en un dado momento la persona no quiere abrir esto, puede hacerlo manualmente desde acá o puede darle play y sin estar tocando automáticamente le van a ir pasando las fotos. Si ves, ahí automáticamente pasó. Aquí a este lado yo he puesto los apartamentos, toda la información, igual acá, igual acá. Entonces esto es la sección de alquileres. Hay una sección de ventas que es donde van a estar todos los que están en ventas. Y hay una sección de proyectos que aquí no he puesto ninguno, pero tú vas a poner, por ejemplo, el proyecto que tienen de Perú, que se puede incluir acá en los proyectos que hay, ¿verdad? Entonces, también tenemos el menú de contacto, que lo que hace acá es, está el nombre, tu correo electrónico, a diferencia que acá, si yo pongo, le doy clic acá y pongo mi nombre, aquí mi email, aquí algún mensaje que quiere, y cuando yo le doy send, automáticamente te va a llegar a este correo, a nuevos proyectos, es así lo programé para que te llegue acá, te envío un correo de prueba que creo que ya lo vas a ver, y aquí están tus teléfonos celulares. Entonces, estos son los menús que hay. Aquí esto va a ir creciendo conforme a la información que se le vaya añadiendo. Lo que sí te voy a recomendar es que tomen fotos mejores porque a la hora de estar acá, para que la gente los pueda apreciar mejor, ¿verdad? Acá en inicio siempre, si tú ves, están estos parte de propiedades en alquiler, propiedades en venta y proyectos que si la gente le da aquí alquiler, lo redirecciona a alquiler. Si la gente específicamente quiere ver que está en venta, le da ventas acá y lo manda a la sección de ventas. En este caso, como no me diste una foto, le puse el logo de nuevos proyectos, ¿verdad? Pero en realidad la información está acá. Entonces esto es básicamente la página. Te lo he hecho súper rápido, ¿verdad? Pero te lo voy a explicar ya, si querés, el día domingo que nos veamos. Yo te explico mejor cada una de estas secciones. Y la dirección sí sería la que tú me dijiste, ¿verdad? Nuevos proyectos, RR. .com. Entonces ese sería el sitio web y aquí las fotos se pueden ir cambiando conforme a las fotos que tú me pidas, ¿verdad? Y aquí está todo redireccionado. Este es bien importante de contactos y bueno, eso es, si crees que le hace falta algo o crees que tenga algo adicional, también se lo podemos poner. La página puede ser incluso más dinámica, pero ahí es conforme al gusto del cliente, en este caso el gusto que vos tengas. Así es como nosotros lo vamos a hacer, ¿ve? Así que solamente, y bueno, cualquier cosa ahí me avisas.